de este tiempo hemos podido ver cómo muchísimas mujeres han tenido el valor de contar sus historias uniéndose a los colectivos. Ni una menos, No es No, Vivas Nos Queremos, Yo Te Creo y muchos más. Muchas mujeres han tomado la decisión de contar sus historias para poder lograr un cambio en la sociedad, para contar qué fue lo que a ellas les sucedió, pidiendo que se respeten nuestros derechos. Ahora, a través de redes sociales, una joven identificada como Vanessa Sumano hizo pública su historia. Aparentemente, ella fue arremetida íntimamente por el actor Eduardo Chaclet cuando ella tan solo tenía 17 años. A través de su cuenta de Twitter, ella dio a conocer a detalle qué fue lo que sucedió. Eduardo Rivera, mejor conocido como Eduardo Chaclet, posee una extensa trayectoria como actor de telenovelas. Su primera gran aparición fue en María Mercedes, interpretando al personaje Danilo en 1992. Algo que lo caracteriza es que la mayoría de sus personajes son los malos del cuento. Dentro de su trayectoria como actor, él ha tenido diferentes participaciones en telenovelas como De Frente al Sol, Mujer Bonita, Vivan los Niños, Rubí, La Fea Más Bella, Bajo las Riendas del Amor, Corazón Valiente, Soy Tu Dueña, Como Dice el Dicho, De Que Te Quiero y muchas más. A través de su cuenta, esta joven reveló que los actos sucedieron cuando ella asistió a las grabaciones de la telenovela Amorcito Corazón en 2012. En un primer tuit, Vanessa Sumano mencionó: "Hoy les hablaré del hombre que arremetió en mi contra, el actor Eduardo Rivera, mejor conocido como Eduardo Chaclet. Este tipo de actualmente 56 años arremetió íntimamente de mí cuando tenía 17 años. Vanessa cuenta que al inicio ella tenía el sueño de ser actriz, por lo cual ella se acercó al actor de Televisa para pedirle una oportunidad. Sin embargo, la joven asegura que Eduardo aprovechó esa condición de poder que tenía, influenciándola para hacer lo que él quisiera. En otro tuit, esta joven escribió: "Realmente todo empezó cuando yo tenía 16 años. Su manera de influenciarme me cegó. Pasados los días de cumplir 17, me llevó al departamento de uno de sus amigos, porque decía que en los hoteles no podíamos entrar. Obvio, yo era menor de edad, pero me decía que tenía mucha suerte de tenerlo y de que se fijara en mí". Vanessa cuenta que tras lo sucedido, ella no pudo perseguir su sueño de ser actriz. Ella cuenta que cuando Eduardo la llevó al cuarto, él arremetió íntimamente en su contra. Pero al parecer, debido a la edad de la joven, el actor realizó el acto por la retaguardia de la chica. Esto hizo que ella sangrara muchísimo. Debido a las dudas y principalmente los sentimientos que tenía, Vanessa no pudo defenderse de lo sucedido. En su cuenta, con sus propias palabras, ella menciona: "Tuve muchísimos sentimientos, sangré muchísimo, pero no dije nada por lo que sentía. Hoy, ya no. Durante 2 años, él me manipuló como quiso". Vanessa también publicó una fotografía donde se ve que el actor, que en ese momento tenía aproximadamente 46 años, le está dando un beso en la mejilla, sujetándola de una manera donde podemos ver esa relación que tenía con ella. Vanessa únicamente tenía 17 años. Vanessa comenta que hizo pública esta información para que ninguna otra persona saliera perjudicada por este hombre. Tras contar esta historia, por alguna razón, Vanessa puso privada su cuenta de Twitter. Hasta este momento, Chaclet no ha mencionado nada al respecto. Este presunto acto realizado por Eduardo se suscita a tan solo un mes de que el también actor Ricardo Crespo fuese detenido. El pasado diciembre, la ex esposa del intérprete interpuso la demanda ante la Fiscalía Especializada, asegurando que Ricardo Crespo había arremetido íntimamente de una menor de edad, la cual no solo tiene 14 años de edad, sino que se trata de su propia hija. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.